¿cómo va tu trazo? Mire, pues ya la idea ya, lo que cuesta más trabajo es a veces la idea, el dibujo, lo podemos ir librando un poco más tranquilamente. Ya está la idea, quisiera dejarlo al último para presentar de qué se trata, pero era un poco mi intervención al inicio de este bombardeo que existe en los medios de comunicación y que bueno, que la sociedad nos tenemos que ahora sí que tragar diariamente a todas horas, y bueno, y que de antemano estamos conscientes de que es una serie de mentiras lo que trae toda esta información, pero que bueno, creo que es la jugarreta que nos hacen todos los partidos, todos, lo quiero remarcar, todos los partidos políticos, cada 6 años o cada 4, dependiendo de época de elecciones. Entonces, yo siento ya que aparte de ser una burla para la sociedad, aparte de que la gente ya eso no se lo traga, pues es un desperdicio de tiempo y es un desperdicio económico por parte de los partidos. Y ahora estamos contigo, Luis, dinos más o menos como por dónde va tu trazo. Bueno, mira, la verdad es que pues aquí nos da mucho material los partidos políticos. Resulta que bueno, pues yo creo que es cuestión nada más de prender tantito la tele y nos vemos, nos damos cuenta ahí de tantas cosas que nada más así como que apretamos los ojos. Y específicamente estoy hablando de dos partidos que están en una pugna muy cerrada, que es el PRI y el PAN. Se están culpando, se están echando ahí mucha tierra, se dicen corruptos. Y bueno, vamos aquí un poquito a analizarlo y voy a tratar de deshebrarlo y sobre todo dar mi punto de vista, y que espero, yo sé, estoy segurísimo que el público va a estar de acuerdo con lo que estoy aquí comentando. Eso espero, ¿eh? Lalo Rocha, te hemos estado viendo muy a menudo en las redes. ¿Qué nos trae tu trazo hoy? Pues mira, yo me estoy enfocando ahorita básicamente al elemento primario de cualquier elección, que es la cajita electora. Y a partir de esta cajita electora, pues bueno, las decisiones que cada ciudadano pues van a tomar, que creo que en esta ocasión van a ser muy sencillas. Creo que es muy evidente hacia dónde se va a inclinar el voto y creo que va a ser mayoritario. Sobre eso es lo que voy a trabajar. ¿Qué opinas sobre las personas que están llamando a no votar? ¿Que estamos llamando a no votar? No, que están llamando. No, es que yo también estoy en eso. Que están llamando. Mira, yo creo que de entrada siempre cuando hay una elección y alguien gana, o alguien se sale con la suya, le dicen, y si no, que la nación te lo demande. La nación no demanda, la nación no sabe de leyes. Entonces, creo que la democracia, en lo que sí creo es en la democracia, creo que es un juego que tenemos que saberlo jugar. Y a veces la misma democracia te da las herramientas para hacerlo. Estas son elecciones intermedias. Desde mi punto de vista, creo que es el momento en el que se tienen que llamar la atención a los partidos. Yo no creo absolutamente ninguno. Pero tampoco estoy en la posición que mucha gente dice, bueno, si en esta ocasión sí nos cumplen, va mi voto de confianza. Yo no tengo confianza en ello. Muy bien, bueno, pues vamos ya directamente con nuestros moneros, nuestros cartonistas, a las conclusiones finales de sus trazos. Y bueno, vamos a comenzar aquí por el dibujo, la imagen, la ilustración, el cartón de don Arturo Kempch. ¿Qué nos dice tu cartón? ¿Cómo lo terminas? Bueno, mira, continúo con el tema del bombardeo que existe en los medios de comunicación y que algunos tratamos de traer una sombrilla o algo para irnos protegiendo hasta donde se pueda. Pero lo que yo digo que aparte de este bombardeo, yo creo que la parte más peligrosa es esta lengua larguísima que tienen los políticos, de la que mientras nosotros no estamos cubriendo de este lado, por otro lado entra la verborrea de todos los políticos que tenemos que estar soportando durante todas estas campañas. Perfecto, muy bien. Y en el caso de Eduardo, ¿qué nos dice? Pues mira, esta es mi conclusión, es una propuesta.
Yo creo que al final de cuentas, dentro de todo lo que uno hace como caricaturista, pues son opciones de pronto. Uh-huh. Esta es la que yo tomaría después de haber visto todos los spots de los partidos. Me parece que esta es una alternativa, presentarse y decir esto. Muy bien, perfecto. Pues finalmente concluyo lo que les comentaba. Ahí están los dos culpabilizándose, diciendo que son unos corruptos, unos cochinos, y bueno, pues están finalmente cortados por la misma tijera, ¿no? Creo que hasta el cerdo, tú lo serás, podría quedar sobrando. La imagen creo que habla más que mil palabras.